En este ejercicio vamos a resolver la siguiente ecuación. Es una ecuación fraccionaria donde aparece x menos 4 dividido por la raíz de x más 2. Y esa fracción debe ser igual a la variable x menos 8. O sea, calcular el o los valores de la variable x que satisfagan esta igualdad. Entonces, esta ecuación es fraccionaria, una fracción, pero a su vez también es, en este caso, radical. Fíjense que aparece una raíz en esta ecuación, y la raíz aparece en el denominador de la fracción. Pero esa raíz aparece acompañada con un 2, o sea, es raíz de x más 2, es un binomio, dos términos, y aparece en el denominador. Y cuando las raíces aparecen en los denominadores, lo más conveniente en una expresión que no tiene que ser ecuación, puede ser una expresión cualquiera, es racionalizarla. O sea, aquí vamos a aplicar entonces la conjugada. Recordemos que si tenemos a 2 menos b2, una diferencia cuadrada, se puede escribir como la suma de sus raíces, a más b por a menos b. Entonces, cuando tengamos a más b, la puedo multiplicar por a menos b para que me quede una diferencia cuadrada. Aquí tendríamos a más b, donde la a sería la raíz de x y la b sería el 2. Entonces vamos a multiplicar por la conjugada para poder eliminar la raíz del denominador y lo que llamamos racionalizar esa expresión. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Como planteamos, esto quedaría igualmente igualada a x menos 8. Vamos a dejar el mismo derecho y trabajar aquí. Mantenemos aquí la ecuación x menos 4, aquí raíz de x más 2, y repito, multiplicarla y dividirla por su conjugada. Como es a más b, vamos a multiplicar por a menos b, o sea, raíz de x menos 2, y para que no se altere, hacemos lo mismo en el denominador. Lo que hemos hecho es multiplicar y dividir por lo que le falta para hacer la conjugada, a más b por a menos b. Y aquí entonces vamos a aplicar el producto de fracciones. Cuando usted multiplica fracciones, lo que hace es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Sería multiplicar este numerador por este numerador. Vamos a colocarlo entonces en un paréntesis. X menos 4 que multiplica a la raíz de X menos 2, que sería multiplicar los dos numeradores. Aquí multiplicamos los denominadores, tendríamos a más b por a menos b. ¿A qué es igual a más b por a menos b? Sería a, en este caso, el cuadrado del primero, que sería la raíz de x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Sería a2 menos b2. Vamos a dejar indicada en el numerador el producto porque puede ocurrir que en el denominador exista un factor que se pueda simplificar. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a dejar indicado el x menos 4 por la raíz de x menos 2. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Aquí puedo simplificar la raíz con el cuadrado y me quedaría x menos y 2 al cuadrado donde es más que 4. Fíjense que ha aparecido entonces un x menos 4 expresado en el denominador de esta fracción. Y esto lo puedo considerar como un todo y simplificar este término con este término. Entonces, si puedo simplificar, entonces nos va a quedar la raíz de x menos 2 igual a x menos 8. Es lo que me queda a simplificar y hemos eliminado precisamente la fracción. Ya no es fraccionaria, pero sigue siendo radical. ¿Qué hacemos cuando tenemos una ecuación radical? Despejar la raíz. Vamos a despejarla. Raíz de x igual a x menos 8 más 2. Me quedaría raíz de x igual a x, y al restar aquí me daría menos 6. Es lo que me queda, lo más simplificado, la ecuación radical, despejando la raíz. Para eliminar la raíz, ¿qué hacemos? Sencillamente elevamos al cuadrado ambos miembros para poder eliminar la raíz de esa ecuación. Simplifico, extraigo la x, ya no tengo una ecuación radical, y aquí me queda un binomio, porque es x menos 6 al cuadrado, sería el cuadrado del primero, menos el duplo del primero por el segundo, que sería 12x, más el cuadrado del segundo, que sería 36. Esto es lo que me queda al desarrollar x menos 6 al cuadrado. Otra forma de hacerlo, sin saberse la fórmula, cuando tengo x menos 6 al cuadrado, es multiplicar x menos 6 por el mismo. O sea, x menos 6 por x menos 6, multiplicar, reducir los términos, y le va a quedar x2 menos 12x más 36.
Como la ecuación es cuadrática, entonces vamos a igualar a 0. Nos quedaría x2 menos 12x más 36 menos x. Aquí podríamos reducir términos semejantes. 12x y una x, los dos son negativos, se suman, daría 13x más 36. Y ahí podemos entonces tratar de factorizar ese trinomio. Es un trinomio de forma de x2 más p que más q. En caso que no se pueda factorizar o no le encontremos la combinación, entonces podemos aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado. Vamos a ver el x2, vamos a descomponerlo en x por x, signo de medio que es menos, que es el del 13, y menos por más me daría menos. Entonces tratar de encontrar, en el caso que existan números enteros, que multiplicado den 36 y como son signos iguales, sumados me den el 13. Por ejemplo, 36 podría ser 12 por 3. 12 por 3 es 36. Pero 12 más 3 daría 15. No me daría 13, no me sirve. Podría ser 9 por 4. 9 por 4 es 36. Y 9 más 4 daría 13. Quiere decir que en este caso sería el cuadro de 9. Recuerden siempre que lo digo, colocar el que tenga mayor valor absoluto en el primer factor. En este caso es el problema porque los dos son negativos. Pero siempre que el mayor de los dos números, colocarlo en el primer factor. Entonces, si un producto es 0, aplico la regla. Primer factor, que es x menos 9, va a ser igual a 0. O el segundo factor va a ser igual a 0. Despejamos. Aquí obtendríamos un x sub 1 igual a 9. Y aquí una segunda posibilidad igual a 4. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene este ejercicio? Dos soluciones, 4 y 9. ¿Seguro? No. Estos valores solucionan esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática que está aquí tiene dos soluciones, que es 9 y 4. Esto es cierto. Pero la ecuación original es aquella que está allá. Y la ecuación original tiene raíz. Fíjense aquí lo siguiente. Habría que hacer dos comprobaciones, para 9 y para 4. Vamos a ver. Para 9, ¿qué pasaría? Colocaríamos 9 menos 4 sobre raíz de 9 más 2. Debe ser igual a 9 menos 8. O sea, sustituye la x por 9 donde quiera que esté. 9 menos 4 me daría 5. Sobre raíz de 9 es 3. 3 más 2 es 5. Y 9 menos 1 menos 8 es 1. Y 5 entre 5 daría 1 igual a 1. Quiere decir que el 9 es solución del ejercicio. Ah, pregunta. ¿Y el 4 es solución? Hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver. Para 4, sustituimos. Sería 4 menos 4 sobre raíz de 4 más 2 debe ser igual a 4 menos 8. Sencillamente sustituir la x por 4. 4 menos 4 es 0. Sobre la raíz de 4 es 2. Y 2 más 2 daría 4. 4 menos 8 daría menos 4. Y 0 entre un número es 0. Y 0 es distinto de menos 4. Quiere decir que x no puede ser 4. Este valor no es solución. Es una forma de hacerlo. Por lo tanto, la solución sería solamente el número 9. Repito, existen varias formas de hacerlo. Pero siempre hay que buscar una vía para comprobarla, por la que sea. Otra forma de hacerlo y evitarnos la comprobación es aquí. En este denominador tengo x menos 4. ¿Y qué pasa? En este proceso salió x menos 4. Pero como está en el denominador, ese denominador debe ser distinto de 0. Entonces, x debe ser distinto de 4. Porque en el denominador, si x vale 4, esta expresión daría 0 en el denominador y se indefine. Otra forma de poder determinar si el 4 es solución o no, o sencillamente vienen y hacen las dos comprobaciones y verifican si las dos son soluciones, que a veces sí lo son, a veces una y a veces no es ninguna. En este caso, una de las dos es solución y la otra no. Espero que les guste el ejercicio. Le ha servido para sus estudios sobre ecuaciones radicales, en este caso que son fraccionarias, aplicando la conjugada para eliminar la raíz del denominador. Muchas gracias, suscríbanse, like si les gustó el video. Nos vemos en el próximo video.